Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro, directamente desde el Hotel Nahuan Resort, en el norte cordobés, sobre Ruta 9 Norte, pasando Sinsacate y camino a Villa del Totoral, realmente un lugar de excelencia. Estamos compartiendo con ustedes un nuevo encuentro para reseñarle lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Y para esta primera nota, nos vamos a ubicar en la gran presentación que ha realizado Monsanto, conjuntamente con la gente de DeKalb, para prescripciones de DeKalb. ¿De qué se trata? De un sistema que a través de internet se puede consultar para conocer a ciencia cierta cuáles son las prescripciones que deben realizarse y que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de una campaña de maíz con maíces DeKalb, con determinados productos y con una serie de recomendaciones para que todo esto funcione de manera armónica y pueda llegar a producir un 6 a un 10% más en materia de los híbridos DeKalb que la compañía tiene a disponibilidad precisamente en el mercado. Hemos visto ya algunos testimonios vinculados a esto. Vamos a comenzar con el testimonio de Juan Moreno de la firma Monsanto, quien nos va a comentar de qué forma se ha desarrollado toda esta investigación para que se pueda poner en marcha precisamente estas prescripciones de DeKalb, que van a ser, sin lugar a dudas, una gran herramienta para el productor agropecuario. Presta atención a este testimonio que te tiene que servir para conocer en qué consiste este sinnúmero de medidas que pueden llegar a ayudarte a utilizar de una mejor manera la tecnología en maíz. Aquí el testimonio. 13.º remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Martes 29 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Kimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Nosotros vemos que la ecuación de rendimiento está definida por la interacción entre el ambiente, o sea, los lotes donde el productor implanta el cultivo, los híbridos y las prácticas agronómicas que están atadas o van de la mano con ese híbrido y con ese ambiente. Lo que veíamos es que durante los últimos años nosotros generábamos una ganancia genética, o sea, nuestros híbridos que lanzamos al mercado generaban cada vez mayor rendimiento, pero no necesariamente ese mayor rendimiento era captado por los productores. Entonces, hace 5 años empezamos a trabajar en formas de acercarle no solamente el producto, no solamente el híbrido, sino las prácticas agronómicas en una forma simple y accesible. Por supuesto, aprovechando la introducción de tecnologías de agricultura de precisión y de ciencia de los datos que fueron, bueno, de alguna forma penetrando en nuestra industria durante los últimos años. Bien, cuando toman la decisión y lo ponen en marcha de este sistema, se encuentran con mucha información, ¿no?, que para aprovechar, ¿no?, y para recomendar. ¿Les costó recabar esta información y si tuvieron que necesitar ayuda de otras empresas dedicadas a este problema? Bueno, DeKalb viene trabajando con un programa de mejoramiento genético desde hace más de 50 años en el país. Entonces, nuestra base de datos sobre nuestro germoplasma, el comportamiento de nuestro germoplasma y las prácticas agronómicas asociadas a esos germoplasmas es muy grande. Lo que hemos trabajado durante los últimos años es empezar a ver la interacción con los ambientes. En ese sentido, hemos invertido mucho tiempo y hemos hecho una inversión de aproximadamente 115 millones de pesos durante estos últimos años para tener un banco de datos sobre la variabilidad de los ambientes, de los suelos en las diferentes regiones agrícolas del país y empezar a trabajar entre el ambiente, el producto y las prácticas agronómicas y poder llevar a los productores esta solución de agricultura de precisión que son las prescripciones de DeKalb. Bien,
¿cuándo comienza este sistema a funcionar? Este sistema lo estamos lanzando comercialmente en esta campaña 2017, la que vamos a estar comenzando a sembrar en 4 o 5 meses a partir de septiembre. Esta tecnología la venimos probando, como les contaba al principio, hace 5 años que la venimos desarrollando. Hace 3 campañas que esta tecnología está siendo probada a campo. Tenemos más de 18.000 hectáreas sembradas con esta tecnología, con excelentes resultados. Estamos viendo aumentos de rendimiento que van de entre un 6 y un 10%. Y también lo que estamos viendo es que sembrar con esta tecnología también reduce la variabilidad en los resultados esperados, ¿no? Esto de alguna forma da cierta previsibilidad y de alguna forma reduce el riesgo que hace el productor, ¿no? De la inversión que hace el productor. Bien, ¿en qué están pensando? ¿Qué le hace falta a este programa que le van a ir agregando a través del tiempo? Bueno, como les comentaba, este año estamos lanzando las prescripciones de siembra con densidad variable. En la campaña 18, quiere decir la campaña de acá a 2 años, vamos a estar lanzando comercialmente también densidad y fertilización variable. Y también tenemos en camino de desarrollo, pero todavía nos falta también la capacidad de los equipos de siembra que hoy están en el país no los permitan, poder variar más de un híbrido en un mismo lote, ¿no? Quizás para el productor el primer año sea el que más información va a necesitar tener de los lotes, pero años siguientes, en lo sucesivo, va a tener toda esta información que va a ir acumulando y se va a hacer mucho más fácil. Exacto. Es correcto. Este programa comienza, o esta solución comienza, haciendo un relevamiento de ciertos datos de los lotes. Eso es un relevamiento que se hace en el campo. Una vez que esta información se recolecta, es información que al productor le sirve por lo menos por los próximos 5 campañas. O sea, es una primera inversión inicial, pero después toda esta información le sirve para seguir generando prescripciones durante las campañas siguientes. Bien, la cuestión climática, a veces año niño, niña, ¿de qué manera incide todo esto? Y sobre todo a la hora del manejo de la información. Bien, las prescripciones de cal lo que le permiten al productor es justamente a proyectar qué tipo de ambiente espera, si es un ambiente niño, si es un ambiente neutro, un ambiente niña, y en base a esa proyección ajustar el planteo, ¿no? Entonces, una vez que está caracterizado el lote, le damos la posibilidad al productor, hasta último momento, de elegir qué tipo de planteo quiere hacer. Si espera un año niño, o si durante los meses previos a la siembra ha llovido bien y los perfiles están cargados, bueno, en ese caso puede apuntar a un ambiente niño. Si en cambio ha llegado la siembra, ve que la disponibilidad de recursos, en este caso agua, está más limitada, puede optar por hacer una siembra en un ambiente esperado neutro o niña, ¿no? Bien, y la otra cuestión, la herramienta informática en sí, ¿es fácil, sencilla de manejar para el productor? Es una página web, es muy simple, tiene un diseño muy simple, muy intuitivo, y en ese sentido son muy pocos pasos, es crear una cuenta, solicitar las prescripciones, y ya el último paso es generar la prescripción, bajársela a un pendrive y ir a sembrar. Bien, el productor va a recibir una suerte de carta de información respecto al lote, de qué manera se pueden detectar o ubicar los lotes más productivos, donde él puede en una de esas incrementar allí la cantidad de semillas a implantar. Sí, es correcto. La caracterización que se logra en estos lotes, asociada con esta prescripción de densidad variable, lo que permite es optimizar la cantidad de semillas que ponemos en cada uno de los lotes, ¿no? Para que se den una idea, tiene una altísima definición de 10 metros por 10 metros, entonces a medida que la sembradora avanza sobre el lote y en la prescripción encuentra un ambiente distinto, ajusta la densidad de semillas para que sea el óptimo. De esta forma se optimizan la utilización de los recursos, no solamente los recursos disponibles en el suelo, sino también las semillas y los fertilizantes. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes.
Hasta allí el testimonio de este responsable del área de representación de productos de Decalp. Pero tenés que tener en cuenta que hay un sinnúmero de cuestiones técnicas que vamos a abordar en nuestro próximo programa para conocer definitivamente qué son las prescripciones de Decalp y de qué manera se están llevando adelante. Con varios ensayos que, por cierto, han tenido un excelente resultado. Para la jornada de mañana te anticipamos el testimonio de Pablo Talán, un hombre de Río Cuarto que está en el campo realizando y llevando adelante estas prescripciones de Decalp con muy buenos resultados en materia de ensayos. Pero vamos a dar vuelta a la página porque vamos a irnos a la pausa y en instantes hablar de una gran jornada que en este mismo hotel, Nahuan Resort, en el norte cordobés, realizó la gente de Pla. Anticipamos de esta manera el tema. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. En el próximo bloque, el representante de PLA en el norte de la provincia de Córdoba y en el norte argentino nos va a contar de qué forma se realizó una jornada de capacitación en este mismo hotel vinculado precisamente al manejo de las aplicadoras de fitosanitarios en los campos. Tras la pausa aquí en Mundo Agro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego.